los quelites han jugado siempre un papel fundamental en la dieta mexicana tradicional. Los quelites son plantas que han estado en México siempre desde hace muchísimos años, pero que poco a poco se han perdido. Es toda una cultura, es una manera de ver la vida, es una manera de enfocar el fenómeno de la alimentación. Puede cocinar como parte de un guisado principal de un platillo. Son una parte fundamental de la dieta de los mexicanos, específicamente en el campo. La gente consume muchísimos quelites diferentes que a lo mejor ni siquiera conocemos. Lo que se come es la pura hojita. Y aquí los cortamos así crudos y les eché aceitito de olivo, salecita y en mis tortillas, así crudos los eché y los puse. Doblé la tortilla y el quesitito y así a vaporcito y unas empanadas de verdura bien. Quelite es un término que está basado en el concepto de quilito, un término náhuatl que refiere a las partes de las plantas tiernitas comestibles. En México, pues tenemos casi 500 tipos de quelites. El Códice Florentino, que fue producido basado en entrevistas con los ancianos en el Valle de México en el siglo XVI, registra casi 100 tipos de quelites y habla de las propiedades de quelite en términos cuáles que tiene que comer cocido, cuáles que puede comer crudo, cuáles son que tienen propiedades condimenticias. Nuestra dieta en el pasado no podía completarse con productos que no eran de acceso local. Estos quelites se consumen desde la época prehispánica, mucho, mucho antes de los mayas y de los aztecas, desde épocas muy remotas estamos consumiendo quelites. Quelite refiere a tanto a hojitas como quintonil o quelite cenizo. Muchas veces son plantas herbáceas. También refiere a tallos, por ejemplo, la guía de calabaza, o también a flores o botones florales. Pero también hay casos donde hay plantas que son leñosas o árboles. Entonces comemos los retoños de las plantas como la parte tiernita. Son plantas que muchas veces son aromáticos, por lo cual se usa como condimentos también. Este es quelite y este es quintonil. Y estas son las verdolagas. Aquí le echamos puro abono natural, no echamos nada de abono artificial. Aquí no echamos nada de artificial. Este, de hecho, ya lo estamos cortando. Si se da cuenta, ya hay tramos que ya están más chaparritos que otros. Ya lo estamos cortando y ahorita esto ya va a ir quedando para el guasóncle. Cuando los corto para... así, hasta para que me sirva a mí, es de esta manera, ¿verdad? ¿No? Las hojitas son los que sirven ahorita para hacer el brazo. En el proyecto estamos estudiando tres quelites en México, aunque existen mucho más. Nosotros elegimos tres plantas en particular porque tienen un abasto en tres regiones distintas, porque la gente los aprecia, y los aprecian pues no solamente por la tradición, sino porque tienen bondades. El primero que escogimos fueron los alaches, Anoda cristata, porque son muy importantes en el centro de México, y detectamos que la gente que tenía diabetes los consumía. El alache es una hierba que crece en la orilla de las milpas, en los caminos. Tiene una flor violeta, por la cual a veces se llama violeta. Se sabe que tienen flavonas antihiperglucemiantes, pero además tienen un mucílago, que justamente este mucílago permite que el azúcar se absorba más lentamente y por lo tanto son productos que han sido conservados en la tradición precisamente por la gente que tiene diabetes. En Oaxaca estamos estudiando chipil, porque chipil es una de las plantas icónicas en los platillos oaxaqueños.
Esta planta del género Crotalaria es muy apreciada por la cultura zapoteca y vimos que una de los consumos más tradicionales y más emblemáticos de Oaxaca precisamente es la sopa de guías de calabaza con chepiles. Se consume cotidianamente por un lado, pero también cuando hay festividades, porque es como estar en familia consumiendo los productos de la milpa, ya que lleva calabacitas, guías de calabaza, chepiles, masa, en unas bolitas que le llaman chochoyotes. Entonces es un platillo muy tradicional de la región y que la gente busca mucho. La otra de las plantas es la chaya, que también tiene varias virtudes, entre ellas la gente dice que sirve también para la diabetes, que sirve para la desinflamación, para una serie de cosas. A veces hasta se oye como charlatanería. Entonces, por eso nos interesaba mucho encontrar los datos reales acerca de esto. En el caso de chaya, es un arbusto que ha sido domesticado por los mayas desde hace muchos siglos. Y es uno de los quelites más importantes de esa región, porque en la península de Yucatán se consumen muy pocas verduras y se consumen muy pocos quelites. Sin embargo, la chaya es emblemática para la zona maya y también tiene diversidad de usos. La cultivan en los huertos familiares porque han seleccionado algunas chayas que tienen menos espinas para los huertos familiares y tenerlas siempre a mano, ya que ahí no llueve mucho. El suelo es muy kárstico y en ese sentido no todas las plantas se dan. Son parte de la milpa mexicana y son plantas de recolección o cultivadas, pero que pueden representar un ingreso complementario para las familias campesinas. En los tianguis, sobre todo, tú puedes encontrar quelite cenizo, puedes encontrar verdolagas, puedes encontrar flor de calabaza, que bueno, esa yo creo que es la más común, ¿no? Este tianguis es que se destaca por sus hierbas que se venden. Nosotros vendemos lo que es las legumbres de temporada y también tenemos campesinos que vienen de aquí de alrededor, también vienen del estado de Morelos, del estado de Guerrero, de aquí del Estado de México, a vender sus productos y en su momento con su cosecha vienen aquí a distribuirlas. Le digo, nosotros les abrimos un espacio donde ellos vienen, llegan temprano, desde las 2, 3 de la mañana llegan, entregan sus hierbas y se retiran. Por lo regular hay que entrar temprano para meter el producto, porque después pues ya hay que pagar el diablo para que lo meta para adentro. Me paga unos 30 pesos, si es que les paga. 40, 50. 80 pesos con todo y carga. Cada guacala 10 pesos nos traen. Más el cargador 5 pesos. Son 6 guacalas, son 30 pesos. Y más tu comida. Tienes que comer un poco de algo. Ya me cambia de lo que vende, luego ya no acabo, lo cambio. Mis tortillas cambian. Ya no más tengo un pedazo de queso, lo que sea. Los alaches en el estado de Hidalgo, los chepiles en Oaxaca o la chaya en Yucatán, son mercados localizados. Sin embargo, tienen una aceptación, hay intercambio a partir de estas plantas. Y no solamente se trata del intercambio económico, que siempre es importante en una cadena de valor, sino también el intercambio de conocimientos. La gente intercambia recetas, intercambia formas de cultivarlos, formas de cosecharlos.
o formas de recolectarlos, de tal modo que es importante para el conocimiento social y la circulación de conocimientos, ¿no? Pues poquito, usted la siente cuando ya está y ya tiene su huevo y ya lo hace en huevo. ¿Le pone pequesquite o no? Poquito. O si no, carbonatito, también poquito. ¿Cuando hierve? Cuando hierve. Y ya que esté cocida, ya la hace. Sí, también se pone a secar y se puede guardar. Incluso se puede, ahorita que cuando, o sea que hay bastante, ya se pela así, se guarda en una bolsa o en algo, se pone a secar bien en el sol para que no se eche a perder. Hay lugares específicos en los cuales existen alimentos propios de ese territorio y que las personas pueden aprovecharlos tanto para reafirmar su identidad y su cultura como para conseguir recursos extraordinarios, recursos económicos extraordinarios, pero también una forma de intercambio de conocimientos. Han diversificado mucho el uso de los chepiles. Además, encontramos que también los secaban para mandarlos a Estados Unidos porque la gente demandaba los chepiles. Tengo una madrina que le manda a sus hijos. Pero se los manda seco. Ajá, ella sí lo manda seco porque así ya no se puede. Ajá. Para explicar por qué se han perdido los quelites, tenemos que entender una situación muy compleja. A partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a entrar las grandes industrias de alimentos. La entrada de los supermercados, que se da en la misma época, los supermercados como una opción de distribución básica, de acceso y de abasto, empieza a tener una tensión que se puede perfectamente objetivar con los pequeños mercados barriales en las ciudades. Influyen en el consumo. Desde cómo ponen sus góndolas, están influyendo en el consumo. Dirigen qué es lo que se va a consumir. Por ejemplo, en aguacates, pues ya nada más traen aguacate Hass, como meten las manzanas norteamericanas o como meten las ciruelas chilenas. Van decidiendo y van decidiendo en funciones, en función económica. ¿Ese qué es? Aguacate. Son aguacates. ¿Ese es Hass? Son Hasses. Ajá, es el que tiene mayor precio, pues, en la plaza. Bueno, en cualquier plaza, este tiene mayor precio. Por otra parte, los campesinos que cultivan su tierra y que comen de lo que producen, son cada vez más escasos. Se ha perdido la milpa. Igual que una de las tragedias mexicanas es que las chinampas, que antes había en muchas partes del país, hoy están restringidas a unos cuantos lugares como Xochimilco, que son las que solemos visitar, y cada vez más se producen productos de interés para la industria en las chinampas que los productos que realmente se producían desde la época prehispánica. Hay un proceso permanente de deshabilitación de la soberanía alimentaria a nivel continental, a nivel mundial. Eso significa que la gente y las naciones y los pueblos empezaron a perder capacidad de decidir qué tipo de cosas quieren comer, con qué se alimentan, cuándo, cómo. Todo lo que ven en las tiendas de conveniencia tipo Oxxo, 7-Eleven y las demás, que es una enorme plaga en todo el país o una oportunidad de negocios para la gente en todo el país, lo que ofrecen son productos generalmente hiperprocesados y que tienen muy poco valor o tienen algún valor nutricional, pero muchas consecuencias no deseadas. La industria nos ha quitado otras cosas y por eso digo que estar sin quelites sería una tragedia. Yo he platicado con cocineras tradicionales de esa región y me dicen que están perdiendo su vida, que están perdiendo su historia, que están perdiendo su identidad al perder este ingrediente tan valioso, ¿no? Yo lo sembré, yo lo tengo que regar. Yo me siento como que esa mata al verme me está pidiendo que yo le tiene sed, que yo le dé agua. No es lo que comemos un día o dos días, sino lo que comemos a lo largo del tiempo. Entonces, esa dieta
tiene una doble dimensión fundamental. Es una dieta, por una parte, nutricia, que tiene directamente que ver con la salud, y es una dieta simbólica, una dieta cultural. Eso ha sido modificado radicalmente. Empieza a surgir la inquietud de mucha gente que estamos en las ciudades, que nos dedicamos a la investigación o no, por saber qué es lo que está pasando en los pueblos, porque en los pueblos siempre se ha hecho, siempre se ha comido, siempre se ha cocinado eso. Eso ahí no se ha perdido. Por ejemplo, en el desierto, con sequías muy fuertes, la gente ha sobrevivido comiendo quelites, que sin embargo, como hablamos hace un rato, ser quelitera o ser quelitero es un calificativo despectivo, es un adjetivo descalificativo. En Maxcanú, ¿cómo las personas conservan esta planta? Porque a veces no tienen nada que comer y con esto les sirve para comer, ¿no? Hacen sus tortitas, sí, hacen en caldo. Sí, lo hace así, en caldo, y lo prepara. Ese, pero le con su limón y todo, veo que le gusta. Yo sí no he comido de eso así. No, a mí me gusta así, como les digo, solo en brazos de reina. Sí, le pone huevo, si no lo hace así en brazos de reina, con carne molida. Y así nada más me gusta comer, sí. Este que se entiende es comida de los pobres campesinos, que no tienen dinero, compran, juntan sus alaches. Pues lo que cuesta es a limpiarlo, pero de hacerlo ahorita está rápido. Ahorita lo voy a preparar, ya lo ves, permita. Necesita el ajo, la cebolla y la sal. Ese es muy saludable para la diabetes, para los que les duele los riñones. Por eso el hombre del campo casi no le duele. Una cocinera tradicional se pone a la par de un chef del nivel que quieras. El chef con su cocina contemporánea, aunque sea tradicional, con su cocina contemporánea, y la cocinera sin perder lo suyo, ¿no? Sin perder toda su identidad. Lo de la cocinera trae una forma de vida. La cocina es una forma de vida. Cuando yo me doy cuenta de todo ese valor del que les he hablado de los quelites, decido incorporarlo primero a la dieta familiar. Porque, ¿cómo voy a andar vendiendo yo comida con quelites si en mi casa ni los consumían, ni mis hijas los conocían? Porque decían, no nos gustan los quelites, están comiendo una lechuga, les gusta. Comen cilantro, es una variedad de quelite. Y obviamente después lo voy incorporando. Me dan recetas, voy inventando, voy creando recetas con eso y entonces empiezo a incorporar a mi vida profesional el valor de los quelites, pero como un valor integral, como te digo, no solo como un sabor, que aquí, sobre todo el menú universitario, cocinamos mucho con quelites. Comer quelites nos va a dar una amplia variedad de sabores, de olores, de texturas y de aspecto. Entonces, sí nos permite de alguna manera darle versatilidad a los alimentos, a la forma en que nosotros estamos consumiendo los alimentos, ¿no? Y en el proyecto estamos viendo que además de aportación de minerales y vitaminas, tiene unas propiedades médicos que apoya gente, por ejemplo, que tiene diabetes. Están haciendo estudios para ver
pues la parte de que sea antimicrobiano, ¿no? Para contrarrestar algunos microorganismos como las amibas, que son un problema muy común en las provincias por el agua que se consume. Entonces son antiamibas. Y también, por ejemplo, la chaya controla el índice glicémico, que en México tenemos un problema muy alto de diabetes. Entonces, si la gente puede consumir eso y tener controlado su índice glicémico, pues sería maravilloso, ¿no? Hay quienes creen que si no consumen carne y en grandes cantidades todos los días, si es posible, desayuno, comida y cena, no se sienten que han comido. Bueno, pues eso va a tapar sus arterias, entre otras cosas. Hay una ingesta muy fuerte también de otros productos que se han ido modificando, productos hiperprocesados, que por supuesto que tienen una parte de alimento, pero otra parte bastante nociva para la salud, y de una mutación completa en la forma, en la ingesta, que ha generado y sigue generando problemas muy graves de obesidad, de sobrepeso. Las verduras que en México se consumen son variadísimas porque tenemos una enorme cantidad. Nosotros somos un país megadiverso y ciertamente la diversidad en la culinaria también se refleja y es importantísima. Pero es muy importante a la vez que la sigamos consumiendo porque finalmente esta es una biodiversidad que se come, que se vende, que se cultiva y que se selecciona. Son ricas, son nutritivas y después de estar en este proyecto y conocer otras propiedades que tienen, pues obviamente se vuelven todavía más atractivas, ¿no? Nosotros nos enfocamos a recomendar algunas de las verduras que han estado siempre en la culinaria mexicana, pero que poco a poco se han ido abandonando. Si nosotros volvemos a las dietas tradicionales, tenemos la esperanza que la gente pueda recuperar en cierta medida su salud. Como hemos perdido el consumo de muchos quelites en el Valle de México, pues es importante retomar quelites y evaluarlos, ver cuál es su papel en la dieta. Nosotros estamos tratando de generar información justamente que le dé posibilidades a la tecnología de alimentos para procesarlos, empacarlos y hacerlos más accesibles para la población. Tratar de incorporar quelites a la dieta mexicana en mayor intensidad no es simplemente la búsqueda de rescatar una tradición, una costumbre indígena antigua, sino darse cuenta que en ellos tenemos un tesoro de estos, como muchos otros, que los mexicanos ignoramos y que debíamos reconocer y que debíamos aprovechar.